Está. Fílmica y todo. Acá tengo conectada la batería de la Tiger 800. Voltaje 12.98. Vamos a abrir el switch de la Tiger 1200. Abrimos switch. Prendió todo. Va a dar start. Y esta se prendió normal la moto. Batería 12.21, acelero. Y no le sube nada de carga, vea. 12.2, la misma carga que la batería. Pasa entonces que no le está subiendo carga en ningún momento de abajo de la bobina del alternador de ella, no está subiendo carga todavía, ¿verdad? En este momento debería estar por encima de los 13, 13.5. Vamos a hacer otra vez la misma prueba, vamos a montar esta misma batería en la 800 que es de ella y miramos cuánto nos da aquí de carga, ¿listos? Pille, pues aquí tengo conectada la batería en la 800. Ahora sí, vamos a abrir el switch y vamos a prender la moto. Switch y prendemos moto. Y mire el voltaje que nos está dando, 14. Ahorita estaba dando 12 y algo, y ahí ya está 14, la moto está prendida. Entonces ella se mantiene en el voltaje que debe de ser. Voy a cerrar el switch y la batería se me debe mantener al voltaje de la batería. Baja hasta 12.5, 12.8, 13. Ahora sí, vamos a volver a prenderla. Miremos ahí ya lo que pasa ahí, vean. Abrí switch y bajo hasta 12.7. Y prende y sube automáticamente hasta 14. Pilla. Bueno, muchachos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Aquí en este momento les presento esta espectacular moto. Esta mamacita, esta es una Triumph. Esta es la Tiger 1200. En este momento esta moto nos presenta un problema que, como ya pudieron haber visto, tiene un problema con la batería de ella. ¿Qué pasó? Que cuando yo abría el switch inicialmente me salía aquí el letrero de battery low, o sea, batería baja. Cuando sale la batería baja hay muchos factores que pueden ser los que me dan ese problema. El principal es que la batería se está descargando. Tengo que analizar muy bien por qué es que se está descargando la batería. Puede ser que la batería ya esté deficiente y no esté manteniendo la carga. Puede ser que el alternador de la moto no le esté mandando la suficiente carga para que mantenga la batería cargada. O puede ser que la moto tenga el regulador malo. Entonces vamos en este momento a revisar cuál es el problema que nos está dando esta moto. Para hacer eso, pues listo, ya bajamos la silla, ambas sillas, la trasera y la delantera. En este momento vamos a bajar el tanque. Aquí tenemos ya estas tapas de la vaca desarmadas. Solamente es quitar tornillos. En este lado acá la tenemos todavía armada. Quitamos tornillos, quitamos esta tapa, debajo de esta tapa hay un tornillo. Quitamos esos tornillos de la parte de acá adentro, que acá tiene otros tornillos aquí en la parte de abajo. Retiramos estas tapas, así ya vamos a seguir.
Viene el proceso para lanzar el tanque. En este lado de acá, allá adentro, tenemos el alternador de esta moto. Entonces vamos a llegar hasta allá para mirar qué fue lo que se dañó. Según fuentes de gente que tiene esta moto, que ya les ha presentado el mismo problema, dicen que es el alternador el que se daña. Vamos pues a descartar ese daño. Vamos a seguir desarmando, vamos a bajar el tanque para llegar hasta allá. Acá retiramos esta tapa lateral. Recomendación bien importante, vamos a quitar tornillos y cuando lo retiremos, que retiremos la tapa, colocamos los tornillos nuevamente en el lugar en donde estaban para no tener tornillos rodando por todo lado y después nos encartemos sin saber dónde son. Aquí tenemos el tornillo del que le estaba hablando bajo la tapa. Vamos a seguir pues. Y aquí tenemos todas las otras tapas desarmadas. Entonces retiramos estos tres tornillos que tienen esta tapa de acá atrás. Acá tenemos la tapa. Listos. Y en esta parte de acá tiene otro tornillo. Este tornillo es el que ya nos permite para retirar esta tapa completa. Entonces tenemos tornillo acá y retiramos esta de acá para retirar esta tapa completa ya. Cuando retiramos esta tapa de acá, nos queda faltando por último quitar esta. Entonces, para quitar esta tapa de acá, de este lado, tenemos un tornillo acá. Retiramos el tornillo. Y para retirarla es muy sencillo. Si yo la halo, ella no se viene. Entonces lo que tengo que hacer es deslizarla hacia abajo un poquitico, hacia atrás. Y ella sale porque me engancha. Acá entra en este tornillo. Entonces no es sino deslizarla. No se ponga a hacerle fuerza ni nada porque la vamos a dañar. Y nuevamente, recomendación, poner los tornillos en el lugar de donde son, donde es cada uno, para después no enredarnos. Nos vamos a ver un poquitico más colocándolos, pero de pronto ganamos tiempo en la armada nuevamente porque todo va a estar y vamos a ver de dónde está cada cosita. Pusimos el tornillo acá de la otra tapa trasera. Ahora sí vamos a retirar el tanque. Entonces vamos a retirar esta tapa trasera, tiene tornillos con una llave de 8 milímetros, estos cuatro vienen aquí en esa parte de acá para poder desconectar lo que tenemos acá, que sería la manguera que me alimenta los inyectores de gasolina y también va a tener el medidor de combustible y también va a tener el cable que me alimenta la bomba de combustible. Listo, vamos a conectar esas tres cositas por el momento. Quitamos estos tornillos del lado de acá y del lado de acá son esos tornillos. Lo hacemos con una llave de Bristol de 5 milímetros. Esa parte acá tenemos una manguera. Vamos a correr esa abrazadera que está acá. Tenemos otra manguera que está al lado de acá. Estas mangueras son de entrada de aire o salida de vapores, de gases. Estas dos del lado de acá. Entonces, para retirar esa bomba, muy sencillo, corremos el conector hacia aquí, hacia la parte de abajo. Entonces, retiramos esta tapita que está acá, la corremos hacia la parte de arriba, o sea, hacia el interior del tanque, porque en esta parte de acá, esta manguera tiene dos seguros. Espichamos los dos seguros, que tiene uno aquí arriba y otro aquí abajito la manguera. Y entonces pichamos y ahí sí la halamos duro hacia acá, hacia afuera. Vamos a mirar a ver cómo lo hacemos. Espichamos los dos lados y la halamos hacia acá, hacia afuera. Ahí ya no sale la manguera, ¿eh? Aquí tienen los dos seguros que tiene al lado y lado. Este se nos va a quedar pegado de allá, pero entonces lo vamos a poner aquí en el lugar de él para que no se nos vaya a embolatar por ahí solo. Listos, dejamos acá puestecito. Lo dejamos acá puestecito y luego lo volvemos a quitar para ponerla nuevamente. Ahora sí vamos a retirar los conectores.
de la bomba de combustible y el medidor de combustible. Solamente es pichar esa patica que tenemos acá durito y los alamos hacia abajo. La patica esa está al lado de allá. Acá tenemos, bueno, esta manguera. Depende de que esta manguera es de aire de purga. Espichamos esta, la patica que la va acá y la alamos duro hacia abajo. Y luego vamos a desconectar estas mangueras, listos. Manguera, esta manguera, vamos a mirar esta cómo es. En este sistema de esta moto, que tiene una forma tan especial, que es tan irregular, aquí en esa parte vemos que tiene un tanque alargado. ¿Para qué lo hacen así? Para que nos quepa buena cantidad de combustible. Mirémoslo. Entonces, en esta parte de acá guardan buena cantidad de combustible. Entonces tenemos esta manguera conectada aquí abajo. Eso es como un pulmón al lado de acá, que está conectado en este otro pulmón del lado de acá. Aquí están conectadas esas dos. Y en esta parte de aquí atrás tenemos lo mismo, vea. Entonces aquí tiene este sistema con esta T que viene acá. Si le va a sacar todo el combustible de una vez para no enredarme tanto, quitando mangueras y taponándolas, le sacamos el combustible por ahí. Y ya es más fácil retirarlo del todo. Después de que tengamos toda la gasolina ya retirada del tanque, no es sino levantarlo. Lo levantamos y también está enganchado en esta parte de acá que tiene unos cauchos antivibrantes, que son estos que tenemos al lado de acá. Solamente cogemos el tanque y le hacemos vueltita hacia atrás y ya lo retiramos. Ahí tenemos pues el tanque retirado. Que ya tenemos la moto desnuda. En esta parte de acá tenemos el filtro del aire. Y en esta parte de aquí abajo tenemos el alternador. Sensores, sensor map, actuadores, antes para poder despejar bien toda esta zona de acá. Para llegar a tener acceso al alternador, vamos a retirar el filtro del aire. Desconectamos este conector de acá, de esta computadora. Desconectamos este sensor de acá. Desconectamos este sensor de aquí atrás, que también está conectado a la caja. Este simplemente le vamos a retirar ese tornillito de acá. Entonces, para retirar este filtro del aire, vamos a retirar todos los tornillos que tenemos aquí en la periferia de esta tapa y la levantamos. Después de que retiremos esta, aquí podemos tener acceso al filtro para cambiar el filtro, poner uno nuevo. Para quitar esta coca ya de acá, vamos a retirar estos dos tornillos que tienen en el lado de acá con una llave de 8 milímetros y le hacemos durito hacia aquí, hacia arriba, y ya lo levantamos. Entonces ahora sí vamos a desconectar las mangueras que están conectadas a este filtro. Desconectamos esta manguera de acá
Y por último, él está enganchado en este tope de acá. Lo vamos hacia atrás y si lo retiramos de uno. Y eso es todo ya. Lo podemos retirar. No tiene nada más conectado a la moto. Bueno, muchachos, aquí en la parte de aquí encima del alternador tenemos un tornillo. Lo vamos a retirar con una llave de 12 milímetros. En la parte de abajo tiene otro. Entonces, para retirar ese, vamos a retirar esa tapa de acá, que es la que viene tapando el tarro de expansión del agua. La retiramos. Y aquí en la parte de abajo, en este lado de acá. Entonces, recuerden bien que tenemos tres tornillos sujetando el alternador. Uno, dos, que es este que está al lado de acá. Y tres, con el que tenemos aquí en la parte de encimita. Aquí, esto, aquí lo podemos ver. Este de acá. Bueno, vamos a desconectar estos conectorcitos, a comer todos los cables acá, para que no me estorbe ninguno, para echarlos para arriba. Acá tenemos este cablecito que viene para el ramal principal, este. Tiene que poner mucho cuidado en la quitada y en la armada nuevamente, para que este cablecito no se nos va a estropear ni nada, listo. Ni nos va a quedar estorbando después. Con mucho cuidadito vamos a hacer este cablecito a un lado. Tenemos el alternador desmontado. Bueno, muchachos, entonces así de esta manera es como desmontamos el alternador de la Triumph Tiger 1200. Ya para armar sería todo lo contrario a lo que hicimos en la desarmada. Hasta una próxima oportunidad, pues, espero les guste el video. Thank you.